I was cured, all right. Well, sir, I am gonna kill Bill. Does he look like a bitch? What? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. To infinity and beyond! Like tears in rain. Bienvenidos a Cinerama, un programa de cine online para Cinemar Televisión, realizado por los alumnos de producción y realización de la Escuela Cinemar de Valladolid. Un espacio que surge del interés por el mundo audiovisual con la intención de difundir los estrenos cinematográficos de la semana y descubrir diferentes formas de hacer entender el cine. En la sección cartelera repasaremos algunos de los títulos que podremos ver esta semana en las salas. Con motivo de la reciente clausura del Festival Internacional de Cine de Donostia, pasearemos por la Concha de San Sebastián en nuestra sección de festivales. En otros cines descubriremos otras pantallas, cintas de difícil visionado en el mercado español, un espacio dedicado a otras cinematografías. En el cortometraje de la semana mostraremos trabajos de nuevos talentos que se abren paso en el mundo audiovisual. La recientemente premiada en el Festival de San Sebastián, Blancanieves, de Pablo Berger, es la revisión más cinematográfica de la Blancanieves de los hermanos Grimm. Esta cinta muda y en blanco y negro, que cuenta con Maribel Verdú como la madrastra, está llena de referencias a las grandes obras del cine silente. Está situada en el ambiente taurino de la Sevilla de los años 20 del pasado siglo. Blancanieves es, además, la apuesta española para los próximos Oscar. De piel blanca, blanca. ¿Tú estabas en los campos? Elle s'est enfuie du camp. Tu pourras vivre en haut dans l'atelier. Tu dois juste rester immobile, tu poses et tu bouges plus pendant que l'artiste travaille. Fernando Trueba, también premiado en el Festival de San Sebastián con la Concha de Plata a Mejor Director, reflexiona sobre la belleza y el proceso de reconocimiento que surge entre el artista y la modelo en esta película intimista, ambientada a finales de la Segunda Guerra Mundial en el sur de Francia. Un guión firmado por el mismo Trueba y Jean-Claude Carrier, artífice junto con Luis Buñuel de los guiones de Belle de Jour o El discreto encanto de la burguesía. Ça va pas. Je connais bien le chemin dans la montagne. Alors, je fais passer des gens. Et voilà, moi qui veux rester tranquille ici pour travailler, je me retrouve avec une bande de clandestins. Chaque heure que je perds à cause de toi, comment veux-tu que je les rattrape? Moi j'ai une sculpture à faire, guerre ou pas guerre. Je suis pas sûr d'y arriver. Que ahora os esté contando esta historia no significa que al final de ella acabe con vida. Es de esa clase de historias. Oliver Stone firma Salvajes, historia de tres jóvenes camellos en California que se enfrentan a un cártel mexicano encabezado por Salma Hayek y su hombre de confianza, Benicio del Toro. No podemos olvidar al policía corrupto que encarna John Travolta. El 99% de la violencia del negocio. ¿Del 1% restante? Bueno, ahí es donde interviene Sean. Chicos, tenéis un negocio limpio. Los cárteles están trasladando al norte. Quieren una sección Ben y Sean en el pasillo 3. Os quiero, chicos. Ahora estamos los tres juntos. Y sí, estoy con los dos. Son sus métodos los que queremos incorporar. No vamos a asociarnos con ustedes. No es nada personal. Me temo que para nuestro cliente sí será algo personal. Deben aprender a respetarnos. He encontrado su punto débil.
debería pactar el lugar de la decapitación. Se han llevado a nuestra chica y haré lo que sea para recuperarla. Has apuñalado a un agente federal. ¿Vienes a mi casa? ¿Y amenazas a mis hijas? ¿No crees que tengo la casa llena de cámaras? Después de cargarme a ti y a tus hijas, quemaré la casa. ¿Han muerto 7 de mis hombres? Te dije que vendrían a por mí. Basta. Tu historia de amor no acaba de encajar, mija. Si los demás creen que eres débil, tarde o temprano tendrás que matarlos. Después de 30 años juntos, el matrimonio compuesto por Meryl Streep y Tommy Lee Jones deciden por sugerencia de ella acudir a un asesor matrimonial, comedia que juega con el valor seguro de sus actores principales. ¿Arno? ¿Qué os habéis regalado vosotros? Sí, 31 años. ¿Qué es lo que toca? ¿Plata? ¿Marfil? Nos hemos regalado una nueva suscripción a la tele por cable. Oh, genial. Hay un montón de canales. Creo que Arnold y yo ya no vamos en la misma dirección. Quiero que volvamos a ser un auténtico matrimonio. Para que eso pasara, tendrías que darle un giro a tu vida y arriesgarlo todo. No es imposible y no es demasiado tarde. ¿Quieres ir a un intensivo de terapia de pareja en May? El vuelo sale mañana. Yo estaré en el avión. Espero que estés contenta. Kay y Arnold, me alegra que estéis aquí. Al menos alguien se alegra. Habéis venido para intentar restablecer la intimidad en vuestro matrimonio. Es absurdo, ya no tenemos 22 años. Os encargaré el primer ejercicio. Quiero que esta noche paséis un buen rato abrazándoos. Mejor lo dejamos, ¿vale? Voy a pedirte que hagas un acto de fe y pruebes una cosa. Busco consejos sexuales de un gay para mujeres heteros. Probablemente se aleja bastante de tu zona de confort. Es que no, yo no soy así. Yo no puedo hacer eso. ¿Después de una semana aquí nos vamos con el matrimonio renovado? Arnold, tu mujer es muy infeliz y deberías preguntarte, ¿he hecho todo lo que podía? ¿Recuperar la magia de antes? Bienvenida al club. ¿Cuántos de aquí no tienen sexo? Yo tampoco. Nunca es tarde si de verdad quieres y estás dispuesto a intentarlo. ¿Crees que le habla a su esposa así? Me parece muy interesante que estés desnuda. Nos va tan bien que podríamos irnos antes. Siguiente paso, ¿cuál es? ¿Escribir un poema? ¿Cogernos de la mano en público? ¿Una serenata? El sexo. ¿Podría? Cogemos las maletas y nos largamos. Arnold, ¿tienes fantasías? Un trío. ¿Con quién? Con Carol. ¿Carol, la de los perros? ¡Hola! ¿Tienes otro perro? Sí, pero 3 es el límite. Un nuevo amor. Mi hijo. ¿Qué edad tiene? 9 años y medio. Una nueva familia. La crisis económica se refleja en la trama de Una vida mejor. Los protagonistas intentarán abrir un restaurante en la orilla de un lago para intentar dar una vida mejor al hijo de ambos. Muy bien, gracias. Te quiero. Ya son propietarios. Un nuevo comienzo. Nos deniegan la apertura. No cumplimos las normas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos pasta. Nos faltan 20.000 euros. Pero es completamente suicida. Su situación es caótica. Mis jefes me han vuelto a hablar de Montreal. Allí sería jefa de sala. Cobraría el doble. ¿Me vas a dejar tirado? Vas a casa del tío que te ha ofrecido el trabajo, ¿verdad? ¡Sí, Iván Vicente, nos vamos! Me voy dentro de 3 semanas. Me gustaría dejarte a Slimane un mes. El tiempo para instalarme. Dile a Slimane que le traeré en cuanto tenga un sitio. Pero os mandaré más noticias enseguida. Os quiero, Nadia. Entre las letras y los intereses de demora no salgo adelante. Necesito ayuda. Lo siento mucho, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Dónde viviré? Puedo buscarte un sitio no muy caro aquí cerca. No es lujoso, pero para algo provisional es perfecto. No, no la toques. Déjala. ¿Has robado las zapatillas? No. Me mato a trabajar para darte de comer, para comprarte la ropa. Esto es una mierda, pero no somos ladrones, ¿vale? Quiero ver a mi madre. ¿Quieres ver a tu madre? Hace meses que no tenemos noticias. ¡Le importamos un huevo! Cuando era pequeño, cuando tenía miedo de algo, cerraba los ojos e intentaba imaginarme cómo estaría después.
y me daba cuenta de que después siempre estaba mejor. ¡Pero me dan miedo los perros! ¡Venga, vamos! Y que valía la pena. Y esto sí que vale la pena. Una vida mejor. En el siguiente reportaje repasaremos las impresiones más importantes que nos ha dejado el Festival de Cine de Donostia. El Festival Internacional de San Sebastián ha pasado la prueba de los recortes. Mientras la industria del cine español se tambalea, Donosti y su director, José Luis Robordinos, han apostado por la creatividad y la versatilidad para dar continuidad a uno de los festivales cinematográficos más importantes a nivel internacional. Estas cualidades van a hacerse necesarias y vitales en el sector en esta época turbulenta y de cambio. En esta edición se ha apoyado al cine español, pero ha habido una apuesta clara por el cine norteamericano, con mucha más presencia que en ediciones anteriores. No pasa desapercibido el aumento considerable de los premios Donostia, que este año han recaído en Oliver Stone, Ewan McGregor, Tommy Lee Jones, John Travolta y Dustin Hoffman. Un buen golpe de efecto del que se han hecho eco todos los medios. La concha de oro a la mejor película ha recaído en Dans la Maison, thriller del francés François Ozon. El director se lleva a casa también el premio del jurado a mejor guion. La apuesta española para los Oscar, Blancanieves de Pablo Berger, se ha llevado el premio especial del jurado, mientras que Trueba consigue la concha de plata al mejor director. Concha de plata a la mejor actriz ex aequo para Macarena García, por su trabajo en Blancanieves, y Katie Koseni por Foxfire. José Sacristán es la concha de plata al mejor actor por su trabajo en El muerto y ser feliz. Dejamos ya atrás este festival, deseando que cumpla muchos más años y poniendo la vista en Sitges, donde tendrá lugar a partir del 4 de octubre la 45ª edición del Festival de Cine Fantástico de Cataluña. En las carteleras también podemos disfrutar de otros cines, películas que no se estrenarán en nuestro país o que se han estrenado con posterioridad. Tal es el caso de La Polonie, film del francés Bertrand Bonello. Le métier, ça prend sur le tas, il est difficile. Si ça fonctionne pas pour toi, je peux pas te garder. T'as quel âge maintenant? 16 ans. Pourquoi tu veux venir ici? Pour être indépendante, être libre. Pour être libre? On est dans une maison close ici, la liberté c'est dehors, c'est pas ici. J'aime profondément les putains, je les trouve merveilleuses. Mais j'en suis désolé, la petite là-bas, c'est la syphilis. Si nous ne brûlons pas, comment éclairer la nuit? La maison, elle va fermer? Je sais pas. Et ce soir, il va falloir montrer un peu de joie, s'il vous plaît. Yes, madame. Musique, bitte. This is a song about a bad girl. Something that happened to me a long time ago. Después de ver La Polonie, se queda un sabor amargo en la boca. Por nuestros ojos pasan imágenes de gran belleza, un disfrute audiovisual no exento de una gran humanidad. El director de Tiresia o de La Guerre hace gala de una gran libertad artística, escapando del naturalismo. Un relato fracturado, el uso explícito de la pantalla partida o una banda sonora anacrónica dan buena cuenta de ello. Película estrenada en 2011, pero que no hemos podido disfrutar en nuestras salas hasta agosto de este año. Hasta aquí el programa de hoy. Os dejamos con el cortometraje ganador del premio del jurado del último No Todo Film Fest 2012, De Azul a Rojo, de Ana Lorenz. Nos vemos en los cines.
cured, all right. Morrison. I am gonna kill you. Does he look like a bitch? What? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. To infinity and beyond! Like tears.